¿En la relación dirías que tú estás más enamorada de él que él de ti? No sé si podría yo decirlo exacto. O sea, hay muchas cosas que pasan en cuatro paredes y la intimidad que uno hace que tal vez esté ahí, se enamore más o estemos bien, ¿no? Y de un momento a otro puede cambiar todo con actitudes, con acciones que no corresponde a una A persona nosotros enamorada. nos ha llegado, yo te voy a decir, a nosotros nos ha llegado el dato, tú sabes que en este mundo de la farándula comienzan a correr los rumores. El dato que nos llegó en la mañana fue que él te había agredido físicamente, que eso había pasado y él quiso poner de frente el parche sacando este comunicado. Yo prefiero reservarme. Es un sí. Y nada, Wow. lo voy a solucionar. A ver. ¿Qué lo vas a solucionar, No, pero Paula? no lo La digo con él. violencia, ah, ya, la violencia no se soluciona. Sí. La violencia no, ni la violencia no se soluciona. Tú lo sabes, eres una mujer grande, empoderada, líder de una orquesta. La violencia se denuncia, la violencia se habla, ya no en voz baja. La violencia ya hay que decirla para que la gente sepa, porque a veces vemos caras, pero no vemos los comportamientos en privado, ¿no? Y justamente esos son a veces los censurables. Y tú eres una mujer de una agrupación de Así mujeres, es. que además, algunos, digamos, alguna prensa decía que tu agrupación se estaban las chicas yendo por culpa de él. No, en algún momento eso se especuló, fue como una campaña porque hubo muchos inconvenientes internos, Y él no fue de alguna con mis forma. No, no, internos entre el Pero sí se trabajo. fueron, ¿ah? ¿No? No, Se fueron. pero es porque no, pero eso ya estaba ya De antes de. de meses atrás, justo dos de mis ex cantantes que ahora están como O sea, solistas. coincidió con que él Sí, coincidió porque estuviera a tu incluso ni lado. siquiera es que estaba en Son, estaba en la productora de eventos que nosotros pues reabrimos y todo eso, pero obviamente que sí me acompañaba porque de ahí prácticamente yo sola comencé a renovar todo. Como, mire, ¿cuánto tiempo me he demorado de esa noticia que salió hasta esta semana para por fin? ¿Rabanal era celoso? Sí, es celoso. Estás triste, yo te noto bien triste. Es como si no tuvieras podido todavía salir de un shock. Es que nadie se imaginó esto, ni yo. ¿Cuál? ¿El incidente de ayer o el comunicado? Las dos cosas. Las dos cosas. Si él no hubiera puesto el comunicado, ¿tú lo hubieras hecho público hoy? Lo que pasa es que yo tengo, ya mis hijos están creciendo y yo soy cabeza de mi hogar. No me gustaría que mi ¿Tú madre o hubieras mis querido hijos. que él sea un poco más caballeroso y que venga, lo hable contigo y vean juntos la forma? ¿Qué es lo que se hace, ¿no? Cuando uno es mediático y el hombre te respeta. Mira, vamos a, ya esto no se puede arreglar, veamos. De la Y mejor manera. generalmente al mediático es a quienes nos dejan la potestad de decidir hacerlo público, ¿no? Es lo más, digamos, caballeroso, educado, ¿no? Bueno, ya no hay nada, mira, acá no vamos a entendernos. Te dejo a ti en la potestad de decir el momento, cuándo, cómo lo haces público. Pero en mi caso, en mi persona, bueno, como ya se han dado cuenta, no me gusta sacar mis problemas porque ya en el momento Los ha hiciste sucedido y volviste con él. y bueno, está muy enamorada, ¿no?